Me gustaría saludar y agradecer a todos los presentes por su interés en asistir y participar en esta interesante jornada. Eh, quiero agradecer al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, don Pedro Duque, que haya accedido a inaugurar este encuentro. Y después de escuchar sus palabras, pues el, el encuentro quedará inaugurado. También agradecer antes de que comience este acto. Eh, a la fundación La Caixa, representada aquí por su director corporativo de investigación y estrategia, el doctor Ángel Font, quien debo decir que además, quien además es químico como quien les habla, lo cual hace que nos una tengamos una, una cierta sinergia, y por su colaboración en el proyecto Decides, eh, por facilitarnos también generosamente sus magníficas instalaciones para este encuentro. Entonces, a continuación, pues ya Cedo la palabra al doctor Font. Eh, ministro, presidente de la corte, rector, vicerrectores, amigos eh, y amigas, bienvenidos a Caixa Forum, bienvenidos a la Caixa para acoger este debate sobre eh, el papel de las agencias de, eh, nacionales de investigación y al fin, al fin y al cabo un debate sobre el futuro de la ciencia en nuestro país. Estamos especialmente interesados, primero, en, en que un espacio como este, es un espacio que se reconvirtió de un uso industrial y de generación de energía eléctrica a un uso cultural y de generación de otras energías, hoy pueda acoger este ámbito. Este ámbito y este debate en un día especialmente importante, porque coinciden dos eventos relevantes, como es la inauguración de una exposición que realizamos conjuntamente con el British Museum sobre faraones y este debate simultáneamente. Pensaba si tiene que ver con el futuro y el pasado, el pasado y el futuro, y claramente, para que no haya dudas, pongo la ciencia como el aspecto más de futuro, porque antes me preguntaban. Pero claramente, dos, dos, dos eventos muy importantes. Nada más, realmente, eh, confirmar con esto el interés y el compromiso de la Fundación La Caixa sobre el tema de ciencia. Nuestro programa científico se basa básicamente en tres pilares: apoyo al talento y a la carrera científica, los programas de becas de la Fundación los conocéis y tienen una elevada trayectoria, el propio apoyo a los programas de investigación y, especialmente, mucho interés en trasladar los resultados de esa investigación. A la sociedad a través de nuevas propuestas innovadoras. Esos tres ejes, eh, sin duda, están a disposición de todos ustedes. Y nada, gracias. Y yo creo que continuamos con la inauguración. Gracias, buenos días. Uh, um. it's my pleasure <laughs> to attend the conference about public research agencies, uh, especially in this moment when our own domestic agency is uh, finishing its first year of, uh, its first full year of operation. Um, and uh, certainly, my gratitude to the representative of uh, foreign and uh, European agencies that uh, have come here to share their experience with us European Research Council, L Agence Nationale de la Recherche, and the National Science Foundation. Obviously, known to everybody as being three of the topmost agencies. So, again, our, our gratitude for them to come here and share their experiences with us. Uh, I'm, I'm really sure that uh, this exchange to us, to uh, our young agency, and the people who are working there will be beneficial to everybody. Uh, and that, uh, let me switch to Spanish. I, ex I think that there is a simultaneous translation for everything we say. Muchísimas gracias a los organizadores, Coste y la Fundación La Caixa, que siempre. Siempre está ahí para ayudar a divulgar, las, eh, divulgar la ciencia y divulgar los eh, efectos de ella. En este caso, pues eh, las eh, formas de, de, de hacerla. La Agencia Estatal de Investigación, esto es la agencia española, se creó en un momento de crisis y con el compromiso de hacerlo sin coste alguno. Esto era muy fácil decirlo y no tan fácil realizarlo. Se hizo con gran esfuerzo aprovechando el capital humano que existía ya y los recursos de la antigua Dirección General de Investigación. Nuestra agencia, la AEI, se constituyó en junio de 2016 y empezó a funcionar con presupuesto propio a partir de julio de 2017, es decir, hace un año y poco. Eh, cuando se aprobaron los correspondientes presupuestos generales del Estado. Así que este año, 2018, es el primer año completo en el que la agencia está funcionando con un presupuesto propio. Pues, lógicamente, es una agencia enormemente joven. Nuestro objetivo es que el año 2019, 2019, el próximo sea el año de la consolidación de la Agencia Estatal de Investigación como columna vertebral del sistema español de ciencia. Y estamos tomando medidas en varias direcciones para ello. Como saben, hemos abierto un proceso internacional para la elección de un nuevo director o directora. Eh, para ello buscamos una persona de reconocido prestigio en los ámbitos de la ciencia y también de la gestión, con más de 10 años de experiencia internacional y un profundo conocimiento de nuestro sistema de ciencia. Y ya hemos recibido varias decenas de solicitudes, así que bueno, pues este proceso está en marcha. Ah, creo que digamos que se cierra el plazo dentro de unos cuantos días y a partir de entonces pues, eh, se iniciará el proceso de selección. Del mismo modo, en pocos meses la agencia tendrá una nueva sede en un edificio propio, nuevamente a coste mínimo, aprovechando un edificio del Estado que ya estaba en funcionamiento. Además, estamos trabajando para dotar a la AEI, a la agencia nuestra, el nombre nos ha quedado un poco raro, AEI, la estoy diciendo que es realmente difícil decir esto, así que lo llamaremos la agencia de más personal. Actualmente trabajan en la agencia unas 290 personas, pero aún así hace falta más personal y mayores recursos materiales. Y, por otro lado, también hemos iniciado la creación de su propio departamento informático. Nos ha parecido que esto era un punto en, en los tiempos que corren muy importante. Todas eh, estas medidas permitirán que nuestra agencia tenga menor dependencia de las estructuras del Ministerio. En, en línea con el objetivo de consolidar la Agencia como la columna vertebral del sistema español, queremos que cuente con más recursos. Nuestra prioridad en la asignación de recursos es que la Agencia cuente con una mayor porción de los presupuestos de más de Masí del Estado de lo que, de lo que ha tenido hasta ahora. Es decir, que la, la prioridad presupuestaria es tratar de colocar eh, bajo gestión de la Agencia una proporción mayor de los aumentos que consigamos, eh, que espero que sigamos consiguiendo, de incrementos del presupuesto y más de más. Sí. Gran parte del incremento presupuestario este año, de 2019, que hemos conseguido, pues de momento con estos presupuestos, en, eh, digamos, este borrador de presupuestos que ahora se está negociando. Gran parte del incremento presupuestario, como digo, pues va a ir a parar a la agencia. Y estoy seguro que poco a poco, a medida que la agencia gane en experiencia y, y, bueno, y, y músculo organizativo, podremos contar con un calendario de, con, de convocatorias más estable, más previsible. Es algo que en todas partes, a todos los sitios que vamos, nos piden los investigadores y que del el Ministerio entendemos que es prioritario y muy importante. Somos conscientes de que se requerirá esfuerzo a nivel del Gobierno entero para suplir a la agencia con un nivel suficiente de recursos estable, independientes de la actividad parlamentaria. Esto también es otra cosa que es bastante más fácil decirla que hacerla, pero hemos establecido todos los contactos necesarios y yo creo que tendremos éxito en esta tarea. Hay que ser optimista en todo. Eh, con respecto a. A los análisis, eh, he visto este análisis que ha hecho eh, Decide sobre el ERC, bueno, las agencias presentes aquí y la agencia también británica. Y, y yo creo que esto indica que con esta agencia que, que se ha creado, que se creó hace un par de años, eh, que desde hace tiempo era una petición histórica de la comunidad científica españa consigue confluir con el modelo de mayor éxito existente en los países más avanzados en ciencia que es lo que queremos ser uno de los países más avanzados en ciencia o quizá lo que lo somos pero lo que queremos es mantener esta, esta eh, categoría y a, a su vez pues eh, incrementar y sobre todo estabilizar el sistema su característica, la característica principal de la agencia, y, va a ser, y esta va a ser irrenunciable, es la excelencia. Dentro de cada convocatoria solo tendremos en cuenta la calidad, medida bajo criterios comunes a las demás agencias internacionales a la hora de conceder ayudas. La agencia mejorará la eficiencia de la financiación pública de la investigación, adoptando criterios de evaluación y asignación internacionalmente reconocidos. La estructura como agencia facilita un modelo de gestión de la financiación más flexible y más autónomo, sin perjuicio de un exigente sistema de control de cuentas. Entre las funciones de la agencia se encuentra también la verificación, seguimiento y evaluación posterior de las actividades financiadas por la agencia y su impacto científico, técnico y socioeconómico. Creemos que este digamos, seguimiento y este evaluación del impacto forman parte de, los, de, la, de las tareas nucleares de, de una agencia de investigación. Se creará también un grupo de trabajo con, eh, unido a la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación, una dirección general que sigue existiendo en el Ministerio, con la finalidad de mejorar los modelos de las memorias de seguimiento científico-técnico, de, de forma que se identifique de manera clara y cuantificable los indicadores de cumplimiento de objetivos. Está bastante unido al anterior. Asimismo, se están estudiando mejoras en las convocatorias, los textos, las informaciones que, que la gente recibe con las convocatorias, para que las condiciones de estas sean mucho más claras. Y también en las correspondientes aplicaciones informáticas para optimizar la evaluación posterior de los programas de ayudas. También esto ha sido algo que bueno, pues se nos. Se nos eh, expresa en múltiples visitas a centros de, de investigación y universidades que bueno, pues las, la evaluación posterior de las ayudas conseguida, conseguidas por parte de la agencia pues, tiene unas, está unida a unas ciertas dificultades, el, el tiempo que, que pasa desde, desde la, la realización del proyecto a la evaluación y, y bueno, pues, que en algunos casos... Uh, hubiera sido deseable que los criterios, uh, digamos, financiables estuvieran mucho más claros desde el principio. Yo creo que esto es una cosa que vamos a conseguir. Todos conocemos la Ley de 2015, que ya sabemos todos hasta qué número es de reorganización de las administraciones públicas, que influye en las agencias y requerirá su adaptación. Estamos estudiando, eh, no solo nosotros, sino junto a otras eh, áreas del Gobierno, la mejor manera de adaptar la agencia de, de investigación a la nueva regulación. Y un, si es necesario, con el uso de alguna excepción, pero mi compromiso es que seguirá funcionando con mínimos cambios a, a partir del año que viene también. Y bueno, pues estaremos luchando por ello día tras día dentro de... Dentro de la, las limitaciones que impone la, la legislación, queremos contar con la mejor agencia de financiación de la ciencia posible. Yo creo que podemos conseguirlo. Tenemos, eh, hemos empezado para ser el primer año extraordinariamente bien. Eh, las, posibles, eh, pues, eh, las posibles dudas que existen son sobre todo de detalle. Estamos. Eh, Realmente orgulloso de la gente que ha trabajado en, en esta agencia y cómo lo han sacado adelante en el tiempo y sobre todo con el coste eh, que esto se ha hecho. Así que yo personalmente soy muy optimista que dentro de unos pocos años pues, podremos ir a un simposio como este en algún otro país y bueno, pues, eh, traspasar nuestra experiencia a, a los otros países desde un punto de vista positivo y de haber conseguido el objetivo. Vuelvo a agradecer a la organización de esta jornada a La Coste y a la Fundación La Caixa. Y yo creo que tenemos que sacar la mayor cantidad de conclusiones positivas de la participación de los integrantes de, de las otras organizaciones eh, europeas extranjeras y adaptarnos de, de, de la mejor manera. Y estoy completamente seguro de que esta jornada eh, será determinante en que consigamos una agencia mucho mejor para los siguientes años. Gracias. Muy bien, pues de momento vamos a hacer un receso, despedimos al señor ministro que desafortunadamente pues, no puede asistir a la conferencia magistral, conferencia inaugural, y continuamos en, en unos minutos. Muy bien. Pues después de este breve receso, pues vamos a continuar propiamente con el acto. De nuevo agradeceros vuestra presencia y antes de comenzar el acto quiero también agradecer igualmente a la comisión de CIDES de COSCE y en particular a la doctora Aurelia Modrego, que anda por aquí quien está a su frente por esta intensa labor eh, que realizan en los análisis anuales, tengo que decir además precisos y pormenorizados con la, con la destreza de un, y la precisión de un bisturí, de, que, que se hace sobre política científica, así como también por su participación en la organización de este acto. Esta jornada que hoy celebramos es uno de los objetivos del proyecto Decides. Les recuerdo que es debates de ciencia y desarrollo económico y social, creado e impulsado por Coste para contribuir al debate sobre el papel de la ciencia en los próximos años como elemento imprescindible en el desarrollo de una verdadera sociedad próspera, competitiva y con altos índices de calidad de vida, basada desde luego en el conocimiento. Un proyecto que desde su inicio cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa en el que han intervenido e intervienen docenas de expertos procedentes de la ciencia y de diversos ámbitos de la estructura social, los denominados stakeholders. Y con un objetivo último, propiciar la refundación de un sistema de ciencia basado en las iniciativas del propio colectivo científico. El principal instrumento que garantiza la presencia de la ciencia y su evolución es la elaboración y despliegue de políticas científicas coherentes y progresivas y uno de los instrumentos imprescindibles de las políticas científicas. Un ente realmente independiente de la Administración, responsable de los instrumentos y recursos derivados de las políticas científicas y gestionado con personas expertas del mundo de la ciencia, libre de los ciclos ele ele electorales. Un ente, un ente con estructura de agencia, homologable al European Research Council, europeo y dotado de un fondo estable de inversión procedente de los presupuestos generales del Estado con instrumentos adecuados para la captación de fondos privados y un compromiso claro por la captación y retención del talento joven. Esta es una cita literal del Manifiesto por la Ciencia y alude naturalmente a lo que nos ha presentado anteriormente el ministro. En COSTE consideramos imprescindible añadir al análisis y la crítica a la acción del Gobierno en materia de política científica, la formulación de propuestas y el planteamiento de soluciones. De lo cual, Decides es un caso paradigmático. Y también los informes anuales sobre la inversión en I+.D. por parte del Gobierno. COSCE ha procurado no emprender ese camino en solitario, por ello ha buscado y encontrado colaboración en el máximo número posible de actores del sistema de ciencia, firmando recientemente un acuerdo con FACME, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, y colaborando estrechamente con SOMMA, la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maestu, además de mantener desde hace tiempo una coincidencia en la acción con CRUE, la Asociación de Universidades Españolas. Por esta razón, junto a los análisis de la Agencia Estatal de Investigación, la AEI, realizados y la consiguiente crítica por su escasísimo perfil de agencia de investigación, hemos propuesto y publicado la necesidad de reformular la actual agencia siguiendo el modelo de la ARC. Una propuesta que coincide, por otra parte, con los acuerdos de investidura del anterior Gobierno y la voluntad expresada por los grupos que apoyan al actual Ejecutivo, se trata, por tanto, de una decisión demasiado tiempo aplazada, que dispondrá del máximo consenso y debe ejecutarse urgentemente, porque la Agencia no puede seguir ni un minuto más con una estructura subordinada en cuanto a capacidad de decisión que la asemeja a una subdirección general. Actuando en los aspectos financieros como, una, como un simple apéndice al servicio contable del Ministerio de Hacienda. Vamos, pues, en esta jornada a por las soluciones, a conocer más sobre la estructura y funcionamiento del ERC y de dos agencias nacionales, la agencia francesa y la americana, la NSF. La representante de esta última intervendrá por videoconferencia, dado que ha sido imposible encajar el desplazamiento en su agenda. Conoceremos igualmente la situación actual de la agencia española gracias a su actual directora, doña Marina Villegas, que participará en la mesa redonda de agencias en la sesión de la tarde. Esperamos que de las aportaciones de todos, ponentes y asistentes, obtengamos no solo el máximo conocimiento, sino el consenso imprescindible de cómo debería ser la agencia de investigación que nuestro sistema de ciencia necesita y la sociedad de este país merece. En los pósters ya simplemente anunciar que en los pósters de la entrada eh, y los que hemos distribuido encontrarán códigos QR que les han de permitir acceder con sus móviles tanto al programa propio de la jornada como a los distintos proyectos e iniciativas que les he citado. Muchas gracias a todos. Ahora ya eh, comenzamos ya después de esta eh, presentación de intenciones de la jornada y de la propia COSTE. Pues tengo ahora el honor de presentar a nuestro primer ponente, una persona ciertamente admirada en, en nuestro país y que, y que está aquí por derecho propio. No obstante, fue el primer eh, presidente de la ERC. De tal manera que eh, estamos encantados de recibirle al profesor Másculel y le cedo la palabra, puesto que sé que no es muy amigo de presentaciones muy largas. Adelante. momento me cambio las gafas Fin, um, señor presidente señor, uh, señor director uh, uh, amigos um, es, un, uh, es un es un gran placer estar, estar de vuelta uh, en la coste ya estuve implicado hace unos 12 o 13 años en, en el proyecto, en el proyecto uh, CRECE. Allí hablamos de la agencia. En particular, uh, la propuesta 19 del informe CRECE decía: cito, desarrollar a la máxima brevedad posible una agencia de evaluación y financiación de la investigación. Uh, ya lo sé, han sido 12 años, pero 12 años divididos por infinito, que es el, que es el destino de muchas propuestas uh, urgentes, uh, pues esto todavía es un resultado muy bueno. En fin, ya la tenemos ya, y ahora se trata de que, de que salga bien. Um, me habían dado ustedes uh, una, una hora, queda un poco menos, y una hora es mucho... Es mucho tiempo uh, y entonces pensé que si me lo permitían iba a dedicar uh, cinco minutos o diez a situar el tema en la siguiente, uh, en la siguiente eh, forma. Les voy a enumerar un diez, forcé las cosas para que me salieran diez, uh, diez uh, retos de la, de la investigación en España en, el, en, en este momento estos retos ya los, ya los presenté una vez en la conclusión de un premio en el banco de Sabadell o sea que verán que uno de los retos es la agencia no me lo estoy inventando para, para el, el día de hoy pero déjenme situar, déjeme situar la, la, la lista de 10 no es ordenada. Es, es es como es como ha salido eh, o sea no, no hay una no hay una priorización um, también con, uh, también confieso que me cuesta decir uh, CEI, me confundiría, uh, y siempre digo ERC porque estoy acostumbrado a decir ERC, pero R c, -C -I, uh, pues pues lo mismo ¿eh? empiezo pues con unos uh, cinco o diez minutos sobre la situación uh, general. Uh, las, uh, las pantallas so es simplemente un índice, es todo lo que le les voy a presentar. Mm. Uh, primero, pues no hay, no hay más que decir, está muy bien que se haya hecho un Ministerio de Ciencia e Innovación, esto ya ha sido imitado en algunas comunidades autónomas, uh, en particular en Andalucía, y desgraciadamente no la mía. Dos en temas de modelos de modelos de agencias y modelos organizativos la, la ocurrencia la, la ocurrencia de una amuno vale. Es decir, copiemos y que inventen ellos uh, y vamos a, y vamos a, a copiar uh, las buenas experiencias externas y, uh, y, las, uh, y las hay. El uh, tercero es uh, que España necesita más recursos, uh, mm, más recursos uh, públicos. Um, eh, eh, del 2007 al 2017. Uh, solo dos países europeos uh, bajaron su gasto total, incluyo el privado también, uh, su gasto total en investigación en investigación en, i en I +D y los en porcentaje y los uh, dos su gasto total el porcentaje de gasto total, todo relevante. Uh, estos dos países son uh, España y Finlandia uh, y digamos que Finlandia se lo podía permitir porque empezaba de, de, de muy arriba, pero Portugal aumentó, Grecia aumentó, Malta aumentó, Italia aumentó, etcétera, en porcentaje. ¿Mm? Hubo una recesión y, por tanto, el porcentaje puede aumentar, aunque no, aunque no aumente el, el, el absoluto. Eh, también es deseable que los aumentos de financiación sean uh, sostenibles, persistentes y digeribles. Es decir, no hay que conseguir un año el 25% y ya está. Luego ya no pensamos en ello, más vale un porcentaje modesto, pero seguro y persistente. El, 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 el cuarto es, bueno, pues eso, desarrollo equilibrado de los agentes de, de, de ejecución. no Debemos evitar que durante un periodo Solo cuenta en los centros de investigación. En otro periodo son las universidades lo único que cuenta. En otros son las empresas. No. El sistema debe desarrollarse de forma a, 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 a armónica. El punto quinto es el que vamos a hacer el zoom y hablar del mismo hoy. Eh, a ver si sé hacer funcionar esto. El, el punto sexto es, es, en fin, está ya dicho, hay que reconocer que la investigación y la actividad investigadora tiene sus características propias, no puede tener el mismo tratamiento jurídico que Correos o la Renfe, o, en fin, no, parece, parece bastante obvio. Uh, el siete es dotar de más autonomía y flexibilidad a los centros de investigación. No soy concreto en, en los centros de investigación cuáles, pueden ser los de ciclos los de las universidades. En general, los uh, centros de investigación deben tener una, una gobernanza uh, 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 autónoma. Y también. Uh, Um, voy a leer este enunciado, que, eh, que los investigadores deben ciertamente rendir cuentas, pero los auditores, interventores e inspectores de Hacienda deben también saber el terreno que pisan y ser sensibles al mismo. Hay que acabar, por ejemplo, con el absurdo de jugar con la posibilidad de considerar que las subvenciones públicas a la investigación están sujetos a IVA. Uh, um, octavo es la continuidad de política científica y en esto uh, uh, hay buenas noticias. Hago, uh, hago notar que el programa Ramón y Cajal, que es un buen programa, empezó con un gobierno del PP, del PP, se mantuvo con el gobierno zapatero, se mantuvo otra vez con el gobierno de Rajoy y todo indica que se va, que se va a mantener. es, es, como, es como debe ser. El programa Severo Choa empezó con un gobierno eh, socialista, se mantuvo con uno, de, con uno del PP y espero que se continúe eh, que se manteniendo. El punto nueve es la gobernanza de la de la, de la, univers, de la universidad. Esto es importantísimo. Um, es habitual decir que no es lo más importante, eh, pero esto se dice por por desesperación, porque, porque, porque se piensa que no tiene remedio. Entonces, cuando la cosa no tiene remedio, a veces, se, a veces cognitivamente se decide que no es lo más importante. Pues no, hay a veces cosas que no tienen remedio que son las más importantes. Y la gobernanza de la universidad es, uh, es de importancia uh, fundamental. No hay ningún país que yo sepa, al menos ningún país europeo que uh, la primera autoridad universitaria se determine como, uh, como, como en España. Y me atrevo a predecir que el día que nuestras universidades se gobiernen como las danesas, las holandesas, las austríacas e incluso las francesas o portuguesas, seremos testigos de un salto importante en la, uh, en la investigación, en la efectividad de la investigación um, universitaria. Y pongo el énfasis en Portugal. Está aquí al lado. No hay nada que Portugal haga que no pueda hacer, uh, que no pueda hacer España. No sé, uh, pero, uh, pero lo, lo, uh, 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 lo menciono. Y finalmente, el punto 10. Um, la atracción de talento es fundamental. Uh, tenemos uno de los grandes retos actuales, es hacer bien uh, la sustitución generacional en las universidades y en los centros de investigación. Como saben, la edad media de los investigadores es uh, preocupantemente alta uh, y este reto es de, es de, es de enorme eh, trascendencia. Uh, si sí, uh, acabamos recuperando una fracción importante uh, de los uh, científicos, y científicas españoles que ahora están por el mundo, uh, podremos decir que uh, de la crisis, además de muchas cosas, ma de muchas cosas uh, malas, salió algo bueno, a saber, uh, un programa intenso de formación de nuestros investigadores. Uh, pero si los perdemos, no, no, hay, uh, no, habrá, no habrá remedio. Y uh, creo que es muy importante establecer normas que garanticen uh, que a la hora de la, de la ocupación de plazas, los, que, los externos, los que están afuera, españoles o no, pero normalmente serán los españoles los que tendrán mayor propensión a, 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 ocupar, a intentar ocupar estas plazas, pues estén en el mismo estén bajo las mismas condiciones eh, que los que están aquí estar fuera no debe ser ninguna ventaja pero tampoco debe ser ninguna desventaja y los eh, eh, las estructuras burocráticas las estructuras administrativas que ahora que ahora funciona es, son son inquietantes lo que yo veo en la universidad es que eh, por, se intenta mucho eh, crear, crear mecanismos que garanticen incorporación, etcétera, pero son, son difíciles. Alguien que está haciendo la carrera en Suecia lo tiene más difícil que alguien que la está haciendo, que la está haciendo aquí, y ese es un problema. Bien, um, ahora hagamos el Zoom y pasemos a la agencia, uh, que, es el tema, que es el tema de hoy. Yo supongo. Que, que ustedes um, me han invitado a hablar de este tema uh, porque, uh, porque, fui, uh, porque fui testigo de los, uh, de los comienzos del de European Research Council, Consejo Europeo de, In de Investigación, uh, y, um, y ahora empieza una agencia española y, por tanto, uh, a lo mejor las experiencias del la, ERC de la habrá algunas experiencias que pueden ser útiles para la agencia española y por tanto ahí me centraré. Eh, permit, como, como un poco como resumen, les diría que efectivamente la Agencia Europea de Investigación ofrece lecciones que son útiles, eh, pero es una entidad muy particular, con un desarrollo histórico muy particular y eh, no es exactamente uh, exactamente replicable es una experiencia pero es una experiencia más también hay otras también vale la pena mirar uh, por ejemplo la trayectoria de la agencia alemana ¿sí? uh, para sacar uh, para sacar uh, lecciones y um, el resumen de de los apartados en los que los hablaré están uh, están resumidos en esta, en, esta, en esta página. no habrá más, uh, uh, más, más transparencias. Empiezo pues con el, primer, uh, con el primer punto que es de momento pero a lo mejor no una diferencia importante ¿eh? el impacto enormemente positivo y el, el, digamos, la explosión de reputación que recibió el ERC, hay que tener presente que se debe a dos circunstancias. Uno, todo lo que se deriva de hacerlo bien, del excellence only, etcétera, de lo cual hablaré más adelante. Pero no olvidemos que el ERC era dinero nuevo, no, no era reorganizar lo que ya lo que ya lo que ya existía. Por tanto hay que pensar que si hiciésemos un ejercicio de lo que los economistas llaman econometría, eh, pues habría que distinguir entre qué parte del impacto eh, se debió a las innovaciones eh, organizativas y qué parte del impacto eh, se debió a que fue una masa de dinero eh, que llegaba por que llegaba por, por, primer, por primera vez. Uh, ese dinero adicio, adicional, um, uh, que, uh, que fueron unos 8.000 uh, millones de euros en un, en un periodo de siete años, que es el, el marco presupuestario um, de, la, de, la Unión, de la Unión Europea, de la Unión Europea. Uh, además creo que se inyectó bien. No solo se inyectó bien. Creo que se, que, que, se, que se está inyectando muy bien, uh, y por tanto es, uh, es ideal. Dinero nuevo, bien, uh, uh, bien, dis distribu bien, distribuido. En fin, sería maravilloso si la, si la agencia española naciera también con una parte, con una parte de dinero, de dinero nuevo. No quiero ser pesimista, en cierta, en cierta forma um, la agencia española nace eh, en el momento justo, bueno, nació hace dos años ya, ¿eh? pero digamos, uh, pongamos, digamos que estamos en el proceso de un nacimiento, de un nacimiento largo. Mm, uh, nace en el momento oportuno, ¿por qué? Porque hemos llegado a tal punto, bajo, uh, con la financiación. De la, de la investigación pública de la investigación, que las cosas solo pueden ir a mejor. Fingers crossed, que dicen en inglés. ¿eh? Uh, en fin, seamos optimistas. Y, por tanto, creo que los fondos públicos para investigación están condenados a, a aumentar. Uh, entonces lo que recomendaría es que se reconozca uh, que para el lanzamiento de una agencia es bueno uh, si hay uh, dinero fresco. Y uh, puesto que va a acabar habiéndolo, uh, manéjense las cosas, gestionense las cosas de forma uh, que pueda darse este, este impulso uh, inicial, este viento inicial a la agencia. A la, agencia, a la agencia española y no estoy sugiriendo solo uh, lo que en inglés llaman uh, uh, espejos y, uh, y, y humo, no, sugiero dinero de verdad, pero uh, también pueden paquetarse bien para lanzar a la agencia con, uh, uh, con, uh, con fuerza. Uh, un segundo, un segundo, ups donde qué pasó con esto perdón bueno supongo que va... ah, ya, ya volvió ya volvió Una segunda diferencia que conviene tener presente es que el ERC no cubre toda la política de investigación ¿no? de la Unión Europea. Uh, los programas marcos, en particular el Horizonte 2020, es bastante más extenso. De hecho, creo, a lo mejor nos lo dirán después más precisamente, estoy hablando de oídas. Uh, creo que los fondos que distribuye el RCE deben ser del orden del 15%. De, es así, más o menos del 15%, me, me lo confirman, uh, uh, el 15% de los fondos que se dedican a, a investigación. Um, y, la, en cambio, la agencia, la agencia española ambiciona, creo, o debe ambicionar, uh, distribuir una cantidad uh, superior. En ese sentido, uh, la agencia española es más como las agencias uh, nacionales, y lo cual sugiere que hay que mirar la también la experiencia de las agencias nacionales y, repito, en particular uh, uh, la alemana. La agencia española, por lo tanto, cubre mucho más uh, que ese 15% pero no cubre todo tampoco. ¿eh? Uh, so, uh, igual me corregirán uh, después porque tampoco tengo muy claro uh, cuál es el ámbito concreto, pero diría uh, que no cubre a las OPIs um, uh, y creo que esto está bien porque creo que el principio de separación uh, de las agencias ejecutoras de las agencias financiadoras es un buen principio. Es además un principio que en España se instauró en los años 80, cuando se, se, empezó a lanz, cuando se lanzó las nuevas políticas de investigación y, y uh, se establecieron las, uh, uh, una política competitiva, uh, de, uh, competitiva de, 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 de proyectos. Por tanto, pienso que es totalmente razonable que las OPIs no vayan a través de la, de la agencia. Tampoco, otra vez me podrán corregir, ¿eh? pero creo que tampoco incluye al, al CEDETI uh, que hace convocatorias. ¿eh? Um, y ello ya no me pronuncio en si está bien o no está bien, digamos que lo entiendo, porque el CEDETI tiene su tradición, uh, tiene un campo más especializado, la innovación uh, tiene sus particularidades, etc. Tampoco incluye, me parece, la, al, Carlos te, al Carlos III. Y esto es más problemático porque, uh, como he dicho antes, la claridad recomendaría mantener el principio de separación estricta entre ejecutores y financiadores. Y uh, el Carlos III las mezcla. Tiene, en ese, es como la National. Uh, como el Nation, National Institute of Health en Estados Unidos. No es que no haya precedentes, pero yo creo que sería más nítido uh, si hubiese una separación clara entre uh, uh, convocatorias que afectan a todo el sistema uh, y, financiación de, uh, y financiación de OPIs o cuasi-OPIs. O o, o sea como sea, Uh, la, agencia, uh, la agencia española cubre un ámbito uh, mayor que el y y esto debe tenerse uh, presente. Tercero es el modelo institucional um, y aquí una observación es um, que lo que va una institución recién creada, lo que va a acabar siendo está condicionada por uh, la normativa inicial, pero solo condicionada. Uh, puede acabar siendo uh, cosas, cosas muy distintas. El soplo uh, inicial del liderazgo inicial o de la actitud inicial de las autoridades uh, políticas que la crean es uh, muy importante para lo que va a acabar, uh, 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 va a acabar siendo um, uh, uh, la agencia. Aquí voy a extenderme un poco en la historia de, de, del IRC. La ambición inicial del IRC, uh, que fue el resultado de un pacto, de un gran pacto entre digamos, la comunidad científica europea de punta y la, y la, comisión, y la comisión Europea, Um, um, era, la IASI sí ambicionaba, uh, ser una agencia permanente y ser una, agenci una, una agencia arms-length. Um, lo voy a traducir por una agencia a distancia, es decir, una agencia uh, con visibilidad y entidad, uh, y entidad uh, uh, propia, personalidad uh, propia, distinguida. Uh, de la personalidad de su patrón, en este caso la Unión, uh, la Unión Europea. Esa era la ambición uh, inicial. En términos jurídicos, um, bueno, esta era es la intención inicial. Um, permanente. No lo consiguió. Eh, eh, sí lo consiguió el European Institute of Technology, por ejemplo. El European Institute of Technology, eh, que tiene su base en Budapest, es una entidad eh, permanente. Eh, el IRC eh, no lo es. El IRC vive dentro del programa Marco. Cuando se acaba el programa Marco, se acaba el IRC y hay que refundarlo. Y ya se ha refundado una vez. Y ese proceso de transición uh, no fue un poco disruptivo porque condicionó uh, los calendarios y la gestión de las últimas convocatorias de, del final del, peri del periodo. Pero es, es importante tenerlo en cuenta. El IRC desaparece con el programa, con el programa Marco. Esta es una característica negativa uh, y, 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 insati y insatisfactoria. Es un cambio satisfactorio uh, que poca gente lo sabe, ¿eh? uh, porque uh, de hecho, um, de hecho y, y quizá más que el European Institute of Technology, de hecho, uh, el, eh, de hecho el ERC uh, ha conseguido ser bastante una agencia a distancia realmente el IRC en la percepción uh, en Europa es una agencia con personalidad, con personalidad propia, una agencia, una agencia pensante uh, hablaré de esto en, en, un, uh, eh, en un momento o sea que en la práctica ha conseguido ser lo que sobre el papel uh, podría argumentarse que no, uh, que, no, que, que, no, que no era. Y esta es una lección importante, lo que no está sobre los textos legales puede suceder en la práctica. Y he de decir que, uh, uh, que esto puede suceder en todas partes, incluida en España, y aquí les menciono el ejemplo de la IREF, La AIREF, la Agencia Independiente de... Uh, uh, vaya, ahora no me acuerdo el nombre, de Fiscal, la Agencia AIREF. Agencia independiente de responsabilidad fiscal, creo, que tiene solo cinco años de existencia, también sobre el papel, podría ser nada muy distinguido, pero de hecho y en un tiempo corto corto ha establecido una reputación, una reputación de independencia y una reputación de profesionalidad y una reputación de calidad uh, que le está dando que le está dando uh, mucha, mucha fuerza ¿Mm? en general um, uh, diría que las agencias uh, digamos regulatorias independientes que existen en España la Comisión de la Competencia la del mercado de valores la Iref uh, pueden ser uh, modelos para lo que sería ideal uh, para la agencia de, investiga de, de, uh, de, de investigación. Seguro que hay aspectos legales, pero los aspectos legales se pueden, uh, se pueden uh, adaptar en la práctica o simplemente uh, uh, se pueden ad adaptar a través, uh, otras, a través de otras leyes. Uh, mm, no les quiero dibujar un mundo de color de rosa, ha, ha habido muchas críticas. Uh, también así estas agencias que les acabo de mencionar son suficientemente independientes comparadas con otras agencias europeas. Yo diría que el camino que están tomando es el, uh, es el bueno uh, y, uh, repito, pueden ser un buen modelo uh, para el desarrollo en la práctica uh, de la agencia de la agencia es, uh, española. Um, enlazo con el siguiente punto, que es el papel del Comité Científico y de su, direc y de, y de, y de su director. Y um, ahí uh, bien, también voy a elaborar sobre el modelo uh, institucional. Vamos a ver. El ERC, sobre el papel, y no solo sobre el papel, en su estructura jurídica, es bicéfalo, es totalmente bicéfalo. La ejecución la lleva una agencia ejecutiva. Una de las cosas que aprendí en Bruselas es, en fin, no soy jurista, ¿eh? y por tanto... Pero a mí lo de ejecutivo me sonaba muy bien. ¿eh? ¿Quién no quiere ser el director de una cosa ejecutiva? Uh, 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 pero de hecho, ejecutivo, una agencia ejecutiva es una agencia que no piensa. Es una agencia que ejecuta lo que le mandan. Uh, es decir, él, él uh, piensa y la doctrina la hace otro. Y entonces el otro necesita manos uh, para ejecutar. Y esas manos es la agencia, uh, la agencia ejecutiva. ¿Mm? Ahí aprendí, por ejemplo, que secretario general, no, no administrativo, en general, como término, secretario general es más que secretario ejecutivo. ¿eh? Que secretario general incluye o puede incluir la capacidad de, de pensar. Bueno, ¿quién piensa, pues? En, uh, si hay una agencia ejecutiva. Bueno, podría ser el Ministerio. ¿eh? En, por ejemplo, en Cataluña tenemos la GAUR, la Agencia de Gestión de uh, Ayudas Universitarias y de Investigación. El nombre ya indica que ha sido diseñado para no pensar. Uh, piensa la Consellería, para bien o para mal, pero así, así, así se diseñó. Um, en el caso uh, de Europa... No estaba claro inicialmente quién iba a pensar, si sería la comisión misma, en particular la Dirección General de Investigación, o iba a ser el Comité Científico. El Comité Científico era la gran contribución de la comunidad científica en ese pacto uh, que, les he, que les he descrito y estaba allí metido para ser unidad pensante, pero en una, inicialmente en una cierta tensión uh, con la Dirección General que naturalmente uh, tenía ambiciones de, uh, de, de, desarrollar las, uh, de desarrollar las las, uh, las políticas. ¿Qué ocurrió en, la, en el IRC? Pues lo que ocurrió en la práctica, otra vez uh, la práctica uh, fue lo que, lo, lo que importó, lo que sucedió en la práctica es que el comité científico se impuso, se impuso espectacular, espectacularmente, uh, diría, diría, diría yo, y comentaré en esto en un momento. De forma que hoy, que hoy en día está muy claro, la unidad pensante es el comité. Uh, científico y no solo pensante sino además uh, 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 digamos uh, con resortes uh, importantes en la supervisión uh, de, la, de la agencia por cierto no he dicho uh, el RC se compone de la ERCEA uh, RC Executive Agency y del comité y del comité uh, científico y la digamos, la, el reconocimiento de la preponderancia de la comité, uh, del Comité Científico vino unos años después uh, de la fundación, eso no fue inicialmente el caso, es unos años después de la fundación, uh, cuando el presidente del Comité Científico pasó a ser además, honorariamente, pero eso es muy importante, en términos de representación, el presidente del IRC. ¿Eh? O sea, uh, creo recordar que Fotis Kafatos solo fue presidente del Comité Científico, mientras que uh, Helga Novotny ya fue presidenta del IRC. Igual no tengo muy, clara, muy claras las, uh, las fechas, no, no, no tomen, lo que les acabo de decir, al pie. Uh, la, al pie de la letra. La, hablé del director en un momento. La agencia española de investigación uh, también tiene un comité uh, científico um, que eh, es un comité científico formado por uh, por uh, personas uh, de mucho de mucho nivel, uh, pero hasta ahora ha sido menos relevante. ¿Mm? Es uh, es, es explícitamente asesor y digamos que no tiene competencias eh, estructurales. Eh, si uno hace el ejercicio eh, de compararlo con el Senado de la agencia alemana, pues ya se ve que tiene, eh, que tiene eh, menos fuerza, que está diseñado para tener menos fuerza. Que, la, que, el Senado, que el Senado alemán. Por cierto, no puede resistir, en paréntesis, en, en este ejercicio de señalar la, la importancia relativa de, de las leyes respecto a la práctica, que los estatutos de la Deutsche Fonds für die perdonen, del DFG, es un documento de nueve páginas y catorce artículos mientras que los estatutos de la agencia española tienen 19 páginas y 40, y 40 artículos. Um, um, un test para ver, um, al menos uh, la config, por su configuración inicial, un test uh, para ver la importancia de un comité científico sería hacerse la siguiente pregunta con, la, con el diseño establecido en la ley, uh, el test, yo preguntaría al siguiente test, ¿un director de la agencia podría prescindir en la práctica del comité científico? ¿Sí o no? Uh, en, ¿En el comité uh, en Europa? No. El director de la ERCEA no podría ni soñar en prescindir del comité científico, Uh, cómo está eh, en, el, uh, en el texto uh, de la, en el texto de la ley pero luego la práctica puede ser uh, diferente uh, en España la contestación es sí el director podría prescindir del comité científico no lo recomiendo ¿eh? uh, pero podría ¿Mm? pasemos a la figura del, uh, del presidente una razón por la cual el comité científico se impuso, Uh, uh, fue porque tuvo presidentes uh, de mucho nivel y muy, uh, y, muy uh, y, y muy y muy activos. En la práctica, los presidentes lo han sido a tiempo completo. Yo creo que uh, han sido remunerados a tiempo parcial y, y trabajando a más que tiempo que tiempo completo. ¿Mm? Uh, o sea, se han dedicado mucho. Inicialmente uh, hubo una situación transitoria por la cual yo pasé, uh, que fueron los secretarios generales. Yo he tenido el privilegio de ocupar una posición que, solo han tenido que en la cual solo, ha solo han habido tres incumbents, ¿eh? uh, solo ha habido tres secretarios uh, uh, generales. Um, el secretario general fue concebido como una figura científica representante del Consejo Científico, uh, respondiendo al Consejo Científico, uh, pero a pleno tiempo en la agencia. ¿Mm? Uh, en fin, he de suponer que los tres primeros secretarios generales cumplieron, uh, uh, cumplieron su función um, uh, como se debía. Pero llegó un momento en que se vio que no era necesario. No era necesario porque, de hecho, por dos razones. Una, uh, no, no era necesario por dos razones. Una, porque, de hecho, el presidente del uh, Consejo Científico era prácticamente a pleno tiempo, fue declarado presidente del, uh, del IRC y porque, uh, contra algunas uh, predicciones, uh, la, la, la sintonía entre el presidente eh, del IRC y el director de la ARCEA eh, siempre ha sido muy grande, entre otras cosas porque el director eh, de, la, de la ARCEA siempre ha reconocido eh, que la dirección general eh, doctrinal eh, del, del ERC, política, etcétera, eh, pertenecía al Consejo eh, eh, Científico. ¿Qué implicaciones tiene esto para el caso, para el caso español? Uh, bien, yo diría lo siguiente, no, no voy a dar ninguna recomendación precisa, uh, pero diría lo siguiente. Eh, conviene que la Agencia Española de Investigación uh, tenga una figura científica de mucha relevancia a prácticamente tiempo completo en la, en la, en la agencia. Conviene que la cara... Uh, que la cara uh, hacia la comunidad de la Agencia Española de Investigación uh, sea un científico o científica uh, que, uh, que tenga, inspire la confianza de la comunidad, uh, de la comunidad uh, científica. Uh, Puede ser el director, de hecho en un artículo... En una publicación fenecida, um, uh, proponía que fuese, que, fuese, que fuese el director, puede ser el director, uh, o si el director tiene un perfil uh, gestor, como el director de la ERCEA de la en la Unión Europea, en ese caso podría ser el presidente del uh, comité científico, en cuyo caso convendría que este presidente fuese remunerado. Eh, y que se dedicase prácticamente a tiempo completo. Pero podría ser, eh, eh, repito, el director, tengo entendido que ahora se está buscando un director con ese, con ese perfil, pues bien, ahí hay una, ahí hay una, una posibilidad eh, clara. La bicefalia no es buena, puede ocurrir como en la Unión Europea, eh, que el director, que el presidente y director se entiendan, se entiendan muy bien uh, y que el director de la ARCEA, pues en cierta forma, um, uh, se vea como el segundo de a bordo. Uh, pero sería mejor evitarlo y en, ese, y en el caso de que el director tuviese un perfil, la agencia española tuviese un perfil estrictamente gestor, um, estaría bien que el presidente del Comité Científico estuviese jerárquicamente uh, por encima. Menciono que la, agencia, que la agencia está diseñada en la tradición uh, napoleónica española, es decir, prácticamente todos los cargos deben ser funcionarios, pero uh, no el director. El director uh, observo leyendo uh, los estatutos uh, iniciales que puede no ser un funcionario, y esto es lo que se está ahora utilizando para hacer una, para hacer una búsqueda uh, de un director, uh, de director que sea un científico. En fin, uh, crucemos los dedos uh, y esperemos que de ahí salga uh, una dirección potente. Si sale una dirección potente uh, y si um, hubiese la visión de ayudar. A la agencia española a empezar con una inyección inicial, con una inyección adicional inicial de dinero, eh, yo creo que estaríamos en una buena, eh, en una buena tra 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 trayectoria. He de decir que una parte de la relevancia del comité científico en, la, en el ERC se deriva de un hecho peculiar. Y que en la Unión Europea ha funcionado muy bien, pero que es peculiar, uh, es resultado de este pacto inicial, es que el comité científico es, uh, es responsable de nombrar los miembros de los paneles de evaluación. ¿Mm? Um, en la práctica están ayudados, evidentemente, uh, intensamente por los uh, por los uh, uh, por los scientific officers. Uh, Uh, pero la responsabilidad última, uh, con, incluso con, con nombres y apellidos, es del Comité Científico. Mi impresión es, como he dicho, que esta es una peculiaridad uh, no replicable. No es, por ejemplo, la práctica en la, ni, en, ni en la agencia alemana, ni en la agencia americana, ni en las agencias uh, británicas. Es una peculiaridad europea resultado de las peculiaridades de la historia de la Unión Europea. Pero dicho esto, sí que creo que el Comité Científico de la Agencia Española de Investigación debería jugar un papel importante en el desarrollo de programas. En general, diría uh, que uh, la característica de que, en la práctica, la Agencia Española de Investigación uh, sea una agencia pensante una agencia con proyección de nivel um, es que tenga la capacidad de desarrollar los programas, es de decir, que los programas no le vengan dados desde el ministerio quizá el ministerio los deba aprobar, uh, en la Unión Europea también es así, pero que los programas salgan uh, el pensar, la doctrina uh, salga de la uh, salga de la agencia y si la agencia tiene esta característica es de sentido común y muy conveniente que el comité científico uh, de la agencia jugase un papel importante en este, uh, en este uh, uh, aspecto. No habría problemas si el director uh, tiene el perfil uh, adecuado. Uh, siguiente es, um, el ERC tiene el mandato de distribuir sus fondos siguiendo el principio. De excellence only. Puesto que nadie está en contra de la excelencia, ¿habéis encontrado a alguien? Sí, yo conozco a alguno que explícitamente está en contra, pero en fin, son pocos. Uh, nadie está en contra de la excelencia, uh, lo operativo es el only. Mm -hmm. eh, excelencia y nada más. Y además, uh, como el ERC tiene capacidad para diseñar sus programas, lo ha hecho, ha decidido distribuir sus fondos con, dos, con las siguientes dos características. Los distribuye a investigadores principales únicos o, muy, o, o en pequeño grupo, es decir, sin redes, no, no hay exigencia alguna uh, de, de redes. Y en segundo lugar, uh, lo ha hecho distribuyendo a cada, a cada proyecto cantidades notables, uh, notables de dinero. Es decir, recibir un IRC es recibir mucho dinero. Y esas han sido decisiones del IRC, podrían haber sido distintas. Esto no ha sido en posición de la Unión Europea, ha sido porque el Comité Científico así lo ha decidido. La Agencia Española de Investigación tiene un ámbito más amplio, lo he discutido, lo he discutido antes, y no creo que pueda practicar siempre el only. Siempre debe practicar la excelencia. Eh, siempre hay que ser excelente en, en la tarea eh, que uno se propone. Pero el only va a ser más problemático. Creo que la agencia inevitablemente ha de poder formular convocatorias temáticas con, con objetivos específicos, eh, etc. Es importante que, como ha sido la tradición, la tradición española de los, desde los años 80, la, la evaluación de las convocatorias aunque sean temáticas específicas lo sea es exclusivamente por calidad ha dado magníficos resultados pero repito puede distribuir dinero temáticamente o como sea de formas uh, para promover uh, objetivos uh, muy 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 diversos pero también creo que si pensamos que la agencia española de investigación es un poco como el programa marco y dentro del programa Marco hay ese 15% uh, que es Excellence Only, también uh, la Agencia Española de Investigación convendría uh, que tuviera un subámbito al estilo del uh, ERC, es decir, un subámbito donde el Only uh, prevaleciera de manera radical. Uh, a diferencia del ERC, esto debería ser no solo en proyectos, sino también en formación y atracción de investigadores y en refuerzo institucional y en este subámbito, repito, en este subámbito recomendaría la práctica de una política de ayudas importantes en volumen. Me atrevo a pensar que cuando se trata de la financiación de las puntas de calidad o excelencia, uh, la que se sitúa, es decir, aquella, aquellas puntas que se sitúan en la frontera del conocimiento y que compite eh, en el mundo. Para descubrir, eh, para descubrir nuevo conocimiento o para atraer fondos, me tengo que pensar que los rendimientos de la inversión son no lineales y, y, y crecientes. Es decir, eh, eh, cada euro eh, tiene una productividad eh, eh, muy alta. No hay que ser rácano eh, en, en, el, en el financiamiento. De las puntas más competitivas de la investigación española. Voy terminando. Eh, punto 6. La ARC, y en este caso la ERCEA, dispone de una máquina administrativa, una, una máquina de gestión extremadamente eficiente. Las fechas y plazos de las convocatorias son sagrados y la gestión se ha demostrado escalable el volumen ha ido aumentando y la agencia ha sido capaz de mantener el, el ritmo. Lo que es cierto allí también podría serlo aquí. Eh, al fin y al cabo, los responsables de la eficiencia de la ERC incluyen a varios españoles, incluyendo, eh, eh, incluyendo a su director, al menos hasta hace poco, no sé si es todavía su director, Pablo Amor es todavía el director, pues incluyendo... A, a, a su director, cuya peculiaridad no es que sea español, uh, su peculiaridad es que es, es que es un MBA de Stanford. Y como él uh, solía decir, uh, tomando una, una cerveza, a uh, un MBA de Stanford le pones una tarea de gestión y la hace. <laughs> uh, se, uh, se, des se, de se desempeña. Pues bien, a lo mejor se trata de, de no tienen que ser de Stanford, pero a lo mejor se trata de buscar MBAs. Eh, el último punto es que el RC es muy transparente y proactivo en la publicación de sus resultados. Por ejemplo, los nombres de los ganadores de los grants eh, se, se publican y se publican eh, todo tipo de estadísticas y evidentemente hay una política deliberada de crear un espacio, digamos, competitivo. No, no se esconden los resultados y si, y si Alemania saca más que otros, pues sale pues se dice que Alemania saca más que, que otros. Y si la Universidad de Lausanne, perdón, si, si el Politécnico, Politécnico Federal de Lausanne uh, saca muchos uh, IRCs, pues el IRC uh, uh, no. No, no lo esconde. En cambio, acabo con esta observación tangencial, eh, no se publican los no ganadores. Eh, a mí no me gusta, supongo que es inevitable, pero no me, a mí no me gusta la, la, eh, la característica en nuestras convocatorias, no solo en nuestro país, de publicar los nombres de todos los que lo piden, de los que lo ganan, de los que no lo ganan, etc. Lo importante... Es, es publicar bien y, y en, y en gran, grande uh, los que lo ganan, qué instituciones, qué instituciones son y por supuesto recoger los resultados, publicar los resultados uh, 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 etcétera. Um, et, et, et Yo he observado que uh, a nuestra población le gusta a conocer los éxitos uh, científicos de españoles. Uh, lo, cada día los veo más recogidos en la, en la prensa, en la, en la televisión, etc. Y esto está bien y la agencia debería ser sensible a este aspecto. Uh, no he ocupado más tiempo del que me han asignado y he acabado después de las 11, pero he empezado después de las 10. Uh, muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Masculet por esta inspiradora conferencia, que es una pena que nuestro ministro no haya podido escuchar. Eh, no hay ahora sesión de preguntas, serán por la tarde. En el, en el debate que haya es cuando se podrá discutir de aspectos que sin duda han quedado abiertos para posteriores discusiones. Entonces, paso al. Siguiente conferenciante antes de la pausa para el café que tendremos eh, vamos solamente unos diez minutos que es casi considerando la visita eh, del señor ministro, pues no vamos mal. Bien, nuestro próximo conferenciante es el doctor eh, David Krasam, que es el jefe del sector de ciencias físicas y matemáticas del European European Research Council. Please, go ahead. This is yo. Thank you very much, uh, Professor Martin. Um, and thank you very much for the invitation to this uh, very interesting event. Uh, I also want to thank uh, Professor Mascolet. Andreu, you have taken, I think, less time than, than one hour, and you have already covered subjects that uh, I wanted to cover, so it's the classical win win situation that we always had at the ERC between, between science and administration. So, um, what I want uh, to talk about today is about the, the ERC, as I call it here, the ERC basics, so our mission, uh, but also how we are set up, uh, specificities regarding our evaluation, uh, also the monitoring of, of our grants and, and the program overall, uh, our uh, achievements. We have celebrated last year the first 10 years of our existence, and then a bit about the future. Uh, about erc in the next uh, framework program, in, uh, which is called horizon europe. now, the erc has a, has a very specific mission, and uh, uh, andrea has already hinted at that. Um, it's a very specific mission at the european level because uh, uh, it says the erc's mission is to encourage the highest quality research in europe through competitive funding and to support investigator-driven frontier research across all fields on the basis of scienti uh, scientific excellence and this is specific at the european level because normally in the framework programs, uh, at least before the seventh framework program, uh, there was always uh, funding came with some additional conditions, such as a certain number of partners from different european countries, or, like in marie curie, uh, uh, the condition of mobility. Uh, and the ERC is really the first program where such condition, conditions don't exist and where really the only criterion is, is the excellence of the, of the principal investigators and also of the project, of course. Um, now, of course, this idea to have, to have uh, a program devoted. Solely to uh, the funding of, of frontier research without any further conditions and only on the basis of, of the quality of the research is not a, an entirely new idea. Um, and I'm showing here uh, Vannevar Bush, who was an American uh, engineer, inventor, but also science administrator, and he's actually uh, widely cited as one of the, of the fathers of the NSF, about uh, which we will hear more later. And he says, scientific progress on a broad front results from the free play of free intellects working on subjects of their own choice in the manner dictated by their curiosity for exploration of the unknown. Freedom of inquiry must be preserved under any plan for government support of science. And it is very much in, in this spirit, which is, which is a, a, a spirit that is already uh, decades old, that the ERC was set up. On the more, in a sense, um, uh, rational level or, or, or statistical level, uh, there were also other reasons that made uh, uh, the uh, uh, an ERC necessary at, at the European level. Which, for example, is shown here, where you see this is um, the number of scientific articles every year from major uh, regions of the Earth. So we have here the United States, the EU, uh, Japan. Uh, china, india, and you can see that europe is consistently at the top in terms of the number of scientific publications that are published per year. but if we look at a different statistic, which is about the share of the most influential scientific articles that are published, there actually uh, the european union is only, uh, in a sense, in, in the middle, and uh, the united states are way above the european union in terms of the impact and the scientific influence of, of scientific articles. Um, and that showed this need to, to really focus on, on excellence and, and on excellent research and to fund that specifically. and on a more uh, on a more uh, on a level that that speaks in a sense um, to uh, or that that speaks from the perspective of scientists, the erc is really about um, Letting scientists follow their dreams and acknowledging that while doing research, you never know uh, which purpose the specific uh, results that, that, that you find may actually serve in, in the future, in the near future, or also in the far future. And, and just as one example, I have here a quote from one of our ERC grantees uh, who says that um, you never know if and how a discovery will be used in the future. Uh, when Al-Khwarizmi invented the algorithms, he did not know they would be used to create IT encryption systems. So this is really about uh, Al-Khwarizmi was, was a mathematician living in the seventh and eighth century in, in Baghdad, and his name is actually at the, at the origin of the word algorithm uh, because he published a book that uh, dealt with essentially processes, how to solve uh, numerical or uh, how to solve mathematical equations. And of course, uh, little did he know in the 7th and 8th century that his pro, uh, procedures are today used as in the form of algorithms in IT systems. So that shows a bit or oh, is an illustration of, of what I mean here. Now, um, as Andrea also has already said, uh, ERC is firmly a part of the European Union framework programs for, for research and development. Currently, this is uh, of course Horizon 2020. Um, we have a budget across those seven years from 2014 to 2020 of 13 billion euro, which is 17% of the overall budget for, for Horizon 2020. Um, next year, we have for the first time a budget that is more than 2 billion euros uh, per year. Um, the ERC is also. Uh, um as as andrea said uh, mainly the scientific council on the one side which consists of 22 very prominent researchers uh, and who are fully in charge of uh, setting the strategy that we are following for for funding so indeed this is not an advisory body it is a strategy setting body and uh, it is the body that that develops and um, that develops our yearly work program so essentially what we are what we are really uh, doing as an agency um, and it also controls the quality of operations and and, and just to give an example of how indeed uh, the director of the of our agency cannot live without the scientific council is that uh, all the results from our evaluations and the funding decisions have to be countersigned by the president of the scientific council. So, indeed, that as, as uh, Andrea has said, the director of the ERC executive agency cannot live without without the scientific council. In that, of course, the director is, in the end, uh, responsible in administrative and financial terms. But this is always this always comes with a signature uh, by the president of the scientific council. A very important task of our scientific council is also. That it appoints the panel members of our evaluation panel. So, um, all the scientists that are actually uh, ca um, carrying out this extremely important task, or the most important task of the ERC, to evaluate science and to decide which projects will be funded. So, these uh, experts are exclusively nominated and appointed by the Scientific Council. And then, of course, uh, the other side of the ERC is the ERC executive agency. We implement the calls for proposals, we organize the peer review evaluation, uh, and we also uh, administrate the, the scientific and uh, financial aspects of the actual grants that we are funding. Um, here, what is also important. And has also already been mentioned is that we have the role of scientific officers. So that's my, uh, th these are my colleagues and, and and me, who work closely with the panel chairs and the panel members. And all of us actually have a uh, have a research background ourselves. So we have worked in research. I, for example, am, uh, have a background in geophysics, and I worked in research myself until I started working for the agency. So we know about research specificities and can support our evaluation panels in that sense. Um, that we understand our respective communities. Um, I won't bore you with organizational details of the agency, I just want to show um, this one slide uh, to show another specificity of our institutional setup um, in that we actually. See this works. yes, that we have actually a strict separation between the scientific department, which deals with all the evaluation and scientific follow-up of projects, and we have a grant management department that deals with the contractual, financial, and administrative man uh, matters that come with, uh, with our grants. and, of course, these two departments work closely, uh, very, very closely together, but they are still separated organizationally. Uh, and this separation also carries through our entire granting system. In that, we want to, and the purpose of this is that we want to ensure that the scientists can focus on the research, whereas uh, the university administrations can focus on the administrative aspects of, uh, of our grants. So, this is essentially our objectives in, in, in a nutshell. Uh, as you see here, um, our grants are rather long-term, typically five years uh, long. We fund individual researchers, and they can come actually from anywhere in the world. They just need to apply with a European host institution um, and need to come at least fifty percent of the time for the execution of the of the project to Europe. Uh, and I've already mentioned the term frontier research. What do we mean by that? Well, th this is essentially a phrase that was coined by, the, by our scientific council because they wanted to stop making this distinction between applied research on the one hand and basic research on the other hand. They much rather wanted to, to make a distinction between high quality, excellent research that really pushes the, the frontiers of knowledge and, and the envelopes of uh, the, the current envelope of scientific knowledge. Uh, as opposed to more incremental research, more of the same. And, th and what they saw is that essentially this kind of frontier research that really pushes our knowledge can happen both in basic research and in applied research. And what is today basic research can very quickly, within, you know, at the same time, essentially also all of a sudden have applied aspects and the other way around. So, uh, and in that sense, we are also funding frontier research in any field of science. Uh, we have, uh, for purely administrative reasons, in a sense, subdivided the area of science and scholarship into three what we call domains the life sciences, the physical sciences and engineering, and the social sciences and humanities. But of course, we often see very, clo very um, much crosstalk between these uh, three domains. And so, uh, I've already mentioned it. so, so frontier research often has uh, multi or interdisciplinary uh, aspects. Um, we are talking about proposals that are really addressing new and emerging fields of research uh, and that often use unconventional approaches and also risky approaches. So we expect, uh, we, we accept in our funding, uh, what we call a, a high risk, high gain balance. So we accept a certain risk of failure of a project if the associated <laughs> potential gains of res research are also very or extremely high. In practice, how do we fund research? Well, we have um, a total of five funding schemes. Three, the, the three at the top are, uh, I would call them, our, our kind of classic <laughs> schemes. So, these are the starting grants, consolidator grants, and advanced grants. And in a sense, these are following the, um, the, the career of, of researchers, in that the starting grants, uh, there you can apply if you are between two and seven years after having obtained uh, a first PhD. Uh, and there, uh, researchers can ask for up to 1.5 million euro over five years. The next step are the consolidator grants between seven and 12 years after PhD, with a bit more money, 2 million. Uh, euro for five years and then the advanced grants which are for, for established uh, researchers that have shown uh, that they have a, a very strong and sustained track record of, of significant achievements in research uh, over at least 10 years uh, they can ask for up to 2.5 million years over five years we have recently introduced in this year 2018 we have reintroduced the synergy grants uh, they uh, are meant to fund a combination of between two and four principal investigators who want to tackle a, a research challenge that none of them alone can actually successfully uh, uh, carry through. So they need to show that there are very strong synergies between their um, respective research and that they only together can solve whatever they have taken up as a, as a research challenge and these can ask for up to 10 million euro over six years. and finally, there's a small grant scheme, which is the so-called proof of concept, which is meant to bridge the gap between research and the earliest stage of, of marketable innovation. so existing erc grantees, those who have one of those four above-mentioned grants, they can ask for this top-up funding for up to 150,000 euro to, to make the first steps towards market innovation. And here it's important again to say that ERC grants or the, the evaluation criteria for ERC grants do not include any societal or economic impact. You don't need to show that your research has any applications. But if it happens that it has applications, then you can ask for this additional money to, to make those first steps, for example, for uh, securing IP rights. Already mentioned, uh, researchers that can apply to us can be of any nationality, any age any current uh, working place in the world. we fund all topics from, i always say, from philosophy to, to product engineering. and the only requirement is that you need to produce a letter from your host institution uh, that this institution will, uh, will host you in the event that, that you are successful with your grant application. Uh, as you can see here, this is a, a histogram of the age of our grantees. Uh, uh, and you can see we have a very strong focus on uh, early career researchers, with two thirds of our funding going to to early career researchers. Uh, you can also see that there is no gap, no age gap in funding. So we are really covering from researchers from uh, their age of uh, currently our youngest I think is twenty eight, and the oldest is seventy. Um, and the success rate, which is this. Um, uh, red line here is uh, approximately similar for all age groups. Uh, so what is specific about, about our evaluation? Well, um, the goal of the evaluation is, of course, to select the best frontier research projects. Uh, we have only one criterion, as was now often mentioned already, which is excellence. Uh, the method is global peer review, so we have experts from from all over the world. Uh, and we have structured the whole field of science and scholarship into three domains, uh, which are further subdivided into 25 panels um, 10 in the physical sciences, 9 in the life sciences, and 6 in the social sciences and, and, and humanities. Compared to other funding agencies, this is a fairly small number. The purpose behind that is that the scientific council thought that the smaller the number of panels, the higher the chances are for interdisciplinary proposals because you don't have these artificial. Uh, borders uh, set up between the different panels, where often, uh, from experience, uh, interdisciplinary proposals can fall between the cracks of those of those panels. And each panel consists of one panel chair and twelve to sixteen panel members. So, um, I think that a large part of what makes the ERC is, is uh, what makes the ERC successful is really uh, our peer review procedu pr uh, procedure. So this is the the set of um, panels i won't go into further detail here uh, and we have a two step evaluation procedure in the first step the panel members act as generalists so um, as you can imagine um, for uh, for panels that have a very wide remit 12 to 16 panel members will never be able to cover every single field in that panel with, with really specialist knowledge but uh, we, the panel members are selected by the scientific council to be, to be extremely good scientists and, and renowned scientists, but who also have a very broad vision of their of their respective subject area. So, in the first step, this is a, a generalist, generalist review based on the PICV and the short synopsis of the um, proposed project. And. At this, uh, th this is followed by, uh, this is done by individual reviews, which are followed by a panel meeting taking place in brussels. and then at the end of this pa first panel meeting, typically already 70% of the proposals are, are rejected. so we have a kind of narrowing down to a short list. and in step two, then we have a remote assessment by panel members, but also by specialist remote referees, who can again come from anywhere in the world, and the panel is in charge of nominating them. And they then give really they go into the details of the pro, uh, proposals and review the full proposals for, this, for the, our junior granting schemes, the starting and consolidator grant. Uh, there's then also an interview uh, part of the evaluation where applicants need to come to Brussels and to present their research and to be questioned by the by the panels. And at the end of this stands the ranked list of proposals, the decisions on which ones will be funded. What's also important is. Uh, it's not very well visible here. I'm sorry. That all applicants, successful and non-successful, receive very detailed feedback. They receive all the individual evaluation reports from each of the ex experts, and also the con kind of the, the so-called panel comment, which is the, the um, summary of why the panel has has decided on the proposal uh, in the way it did. So we have. Uh, a, a balance between generalist and speciali specialized review. Uh, we hope, and we think that we treat interdisciplinary proposals fairly. Uh, and it also comes at a good cost-benefit ratio in that we have this generalist review at the beginning of the process which already uh, enables us to exclude the, in a sense, the weaker proposals. I won't go into the details of the uh, evaluation process for the synergy uh, call, which is our newest call. Just to say this, that there we are following a three step uh, procedure, and this is mainly due to the fact that we are talking ab about highly interdisciplinary proposals, where um, uh, we kind of had this very first step where we don't subdivide science into 25 panels, but where essentially we treat all those proposals submitted to the Synergy Grant as in, in one big panel where uh, essentially we can take much better care of, of interdisciplinary aspects. And only in step two we are then subdividing the, the pool of experts into five panels, but this subdivision into the panels is done dynamically on the basis of the, um, of the disciplines covered by the submitted proposal. So they are not those fixed panels that we have in our other granting schemes, but these are really done dynamically to, Together in each of those five panels, the most appropriate expertise for the, for the subset of proposals. Um, now, the monitoring of ERC grants. How do we actually uh, check uh, that everything is going well with the, with the pro projects we are funding? Um, again, here I'm coming back to what I showed in the organigram at the beginning. We have to, again this strict separation between financial and scientific monitoring, and this is also done in terms of the reporting periods. So we have only two reporting periods for the scientific monitoring, which are, uh, as we have five year projects, which are once at midterm, at two and a half years, and one uh, scientific report at the end. And we have those financial reports that come at eighteen-month intervals. This separation in time of the reporting also makes sure that essentially, PIs, the principal investigators, mainly deal with the scientific aspects, and also in terms of the reporting. And we would hope, and I think in reality it happens, that the financial aspects for the financial reporting are dealt mainly uh, are dealt with mainly by the administrations of the host institutions, of the universities or research centres. Um, what are the principles of our project monitoring? Well, overall, uh, the Scientific Council has made a very strong point that we want to have light reporting, so the researchers should focus on what they do best, which is research, and not necessarily writing uh, reports to their funding agency. Uh, and they also take into account, again, something uh, Andreu has already mentioned, take into account the characteristics and specificities of frontier research. So we have financially maximum flexibility in reallocating funds because we say, well, you are carrying out research that has a certain risk of failure, so it may be needed that during your project you may need to change plans. So if you have applied for a certain instrument in the beginning, but it turns out you don't need that instrument, then as an ERC grantee you are more than happy to use that money to maybe employ more postdocs because you think it's better for your research to have more personal th uh, than, than, than a certain. And Scientifically, ERC grants don't have any formal deliverables. So, of course, in your uh, proposal that you submit to the ERC, you, you, you promise, in a sense, as a researcher, to do certain things. But it may turn out that these things don't work, uh, or despite your best efforts, or that essentially the, the, the um, state of play, a uh, state of uh, art, in, in, in your research field has changed so much that you need to follow a different approach. And so, therefore, we don't have these formal deliverables. And when we assess the project's progress, uh, we assess mainly the efforts made by our principal investigators and not necessarily whether they achieve each and every single point that they have promised in their proposal. Uh, we, of course, also monitor the ERC funding program overall, so at a higher level than the individual grants, at the level where we look at the impact of the entire program. Uh, on, the, on the European research landscape. Um, and uh, this was essentially introduced uh, in 2015, uh, where the Scientific Council launched uh, a new type of, of this, uh, what they call ex post evaluation, uh, which is that they uh, have again a structure of uh, peer review panels that look at completed projects. So at least two years after a project has ended. Um, many of these projects are then submitted to this process where um, the, uh, the evaluators here look into the question how, what did really uh, the ERC funded projects achieve? Uh, did they achieve the scientific breakthroughs that they had uh, promised? And the results of this are very encouraging, so we now have three completed. Uh, exercises, and we can see that on average 21% of ERC funded projects are indeed uh, delivering scientific breakthroughs, and additionally, an additional more than 50% are uh, delivering what, what the evaluation panels say are major scientific advances. You can also see that we have a number of projects that haven't made any appreciable scientific contribution. Um, that's, the, that's the violet. Part here, and we are actually proud of this as well because it shows that we are funding high-risk research, and that can sometimes fail. So we we expect that we have a certain uh, small number of projects that fail and they don't achieve what they have promised simply because maybe they were too ambitious or, or because something beca because certain things were simply not realizable. But this is important for us that we are really having this this risk aspect in in what we are funding. And in a sense, this is almost still a little bit too small. It, it, it shows almost that our panels are still er, 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 erring rather on the side of of going the safe way, and we, in a sense, we would like to encourage them to be even a, a bit more risk-taking. So, but still, I mean, this is in a sense an internal exercise. So I also want to tell you what others think about the ERC. Well, first of all, we have we have the uh, research commissioner. Um, um, Carlos Moedas, who, when last year when we celebrated the 10 years of ERC existence, said that um, the ERC is the jewel in the crown of the framework programmes, one of the best things that uh, to happen in Europe in the last 10 years. We also had, for the um, for the uh, occasion of our 10th birthday, birthday, we had the report. Uh, prepared or sent to us without i mean we hadn't asked for it by, uh, by clarivate analytics which is the company behind web of science one of the major bibliographic databases in the world who have found that the erc had, has the highest normalized citation impact uh, the, the highest percentage of uh, top 1% publications in the world um, and a couple of other uh, first in, in other criteria as well um, of the whole uh, 100 most frequently acknowledged research funders there are only three uh, which are all pharmaceutical companies that have a higher citation impact um, and so here there's the the graphical representation of that fact that uh, ERC principal investigators contribute to more than six percent of the um, top 1% cited publications in the world. Uh, and this is, of course, so 6% of the uh, EU's best cited articles. And this is, of course, against the background that the entire European Union research funding uh, in the form of Horizon 2020 is really just 2% of the overall expenditure for research and development in Europe. So, so I think we are punching here uh, very much above our weight. Um, as is the case with uh, each framework program, there's also when uh, while the uh, framework program is carried through, like currently horizon 2020, there's also in various uh, reports, like in this case the report of the high-level group on, on monitoring the impact of eu research policies, uh, and uh, this was published last year, where this independent high-level group said, the erc has become a global beacon of excellence and provides those that do the science of the future with the skills and competencies that europe needs to stay at the forefront of, uh, of development. Um, another statistic, this is produced by our own in-house uh, statistical team that uh, also look at bibliometric impact of erc and, and more statistical evidence of, of our impact. And here again, you can see this is a statistic on, this is statistics on the 1% most cited publications in the world. Uh, and you can see that in 2014 was the first year where the EU has reached the same level of 1% most cited pub publications like the US. Um, and you can also see which pub of those publications cited ERC funding. Uh, and uh, that's, that's the bottom line. This is ERC funding, and now I'm not. I'm not trying to claim here that the ERC is solely responsible for closing the gap to the USA, but certainly it had a contribution there. That uh, EU is now uh, uh, on par with the US in terms of of the most impactful publications. If you look with inside Europe, and again something that uh, that Andrew has already mentioned. There is, not, uh, th there is no equal distribution of erc funds among the member states. it has to be very clearly said. the erc is also breaking with that tradition of the, of the so-called juste retour. so there is big differences, and that's not always easy to, se uh, to sell those differences politically. you can see that one of the. so this is uh, about submitted erc proposals by host institution country so uh, this is not yet successful proposals. this is really the total numbers of submitted proposals. most of the proposals come from the uk, followed by italy, germany, france. Uh, spain is in the fifth place. you can see that all the so-called, what we call the, in our jargon, the eu13 countries, so these are the new member states, they have consistently very small, well, fairly small, relatively small numbers of submitted proposals. Uh, now, here we go to the success rate. So, how many of those submitted proposals are in the end successful? Here, this most, the highest success rate among the uh, EU uh, 28 countries is France, followed by, uh, the, uh, by the Netherlands, Germany. Here, uh, in terms of the success rate, I need to count. I think Spain is on the 10th place, so it has a lower success rate than, uh, than uh, some other countries. Some other countries. You see here the very high peak for Switzerland. So these are the so called associated countries who are also allowed to participate in EU funding programs. Here, Switzerland has a success rate of 22%, so extremely successful. And again, the EU 13 countries have, in addition to their low submission rate, also have a fairly low success rate. And so overall, the picture is such that uh, this is the number of actually funded ERC proposals. And you can see that here we have. Uh, a very high peak with the UK. Uh, more than 1,700 projects have uh, been awarded from the ERC to the UK. Here, uh, Spain is in the uh, seventh place, just as an example. Uh, when we compare the numbers of ERC grants in individual countries to a couple of other uh, um, uh, variables, we can see that. Uh, uh, unsurprisingly, of course, the number of ERC grants versus top publications, so these are again the top 1% highly cited publications, there's a strong correlation between the number of ERC grants and the number of these top publications per country. Um, what is, I think, more interesting is that there's also a strong correlation between the number of ERC grants per country and how much that specific country actually invests from their own funds in research and development. So essentially, if a country invests lots of, uh, a lot of national uh, uh, money into research and development, then they will also be more successful in our ERC grants. And if you don't do that, then actually your success rate is fairly low. And we simply see that uh, the EU13 countries, those new member states, still have fairly low values of research and development investment themselves. And essentially, this is, of course, a long process to increase this uh, these values but this is essentially one of the roots to success that you need to build the research base nationally to be successful uh, also on the European level uh, as uh, in terms of the kind of ultimate accolade in in many scientific fields the Nobel Prize uh, there were and are uh, ERC grantees that have gone to uh, to win Nobel prizes we also have funded many Nobel Prize winners who have, who have earned the Nobel Prize previously and have then gone on to win an ERC grant. However, when presenting this slide, I always like to emphasize that it's not just important that we are funding Nobel Prize winners, but I think it's even more important that we are actually also sometimes rejecting Nobel Prize winners. So we have we have Nobel Prize winners who have applied for ERC funding and have not received the money, which shows that it's not just about the name uh, at the ERC, but it's mainly about the. Uh, research project so it's not your past research performance that gives you an ERC grant but it's really the project that you submit uh, which has to be which has to be really exciting and and at the front current frontier of research and going beyond that frontier and then uh, I'm uh, also want to show that we have despite although this is not a criterion for our funding we have success also or, or we produce successes also economically, so we currently have 101 spin offs that are linked with ERC projects and that really uh, show that there's also marketable innovation that comes out of, of what we call frontier research. So, overall, after 11 years, we are a success story, I think. Um, uh i won't go through each of those statistics, but we, are, we have funded already 8,000 top researchers in europe, and of course these are the principal investigators. each of those teams on average comes with five staff, which is um, i think on average it's, it's uh, three phd students and two postdocs. so in addition to these 8,000 researchers, we are funding five times as many early, earlier career researchers who will go on to, to become very successful. Uh, researchers in their own right just a few slides and a couple of very short minutes on uh, ERC in horizon Europe so that's the next framework program uh, here um, again andreo has said that it it can be a bit painful that the uh, agency needs to be reborn again with every single uh, framework program. Indeed, we we always formally cease to exist after, uh, at the end of a seven-year period, and need to be uh, re-established. So, in the literature and in uh, mythology, uh, the phoenix is of course uh, always seen very romantically. But in reality, being a phoenix and being having to be reborn after seven years, is uh, comes with its own uh, pain. So, what the um, ERC Scientific Council is asking for in the next framework program were three points. One was continuity, so that we essentially have the security to continue with what we are doing best. Uh, keeping the agility to be able to react to new, to new developments in science, to maybe introduce, if needed, new funding concepts. And also the scale up, so essentially to have more money, uh, because we see that currently we have of course we are funding a good number of projects but we always see that we have high quality follow-up, followers up in each of our evaluations which would also deserve funding which, but which, which we can't fund because we don't have sufficient funds. So we of course hope that um, once on a political level the next framework program is decided that this will also come with an ambitious overall budget for, for the entire EU research funding but also then therefore of course for the ERC. Uh, this is the basic structure of Horizon Europe uh, as, as proposed by the Commission. So the, the Commission proposal has been published earlier in the year and now of course it's with the legislators so with the scientific, uh, sorry, with the European Council and with the, with the Parliament. Uh, so again, it will have a three pillar structure. The first pillar will be called Open Science and that's where the European Research Council will be uh, in, uh, in addition to the Marie Grodowska curie actions and the infrastructure program. And then the two other pillars, one on uh, global challenges and industrial competitiveness, and the third pillar on open innovation. Um, just to compare the budget of the three framework programs, the FP7, that was the first one where the ERC started to operate, there was uh, uh, the proposed budget, so in a commission proposal, was at that time 72 billion euro. Uh, it turned out to go down after uh, all the politics involved to 15 billion euro uh, and here we had a uh, share in the end of 7.5 billion euro uh, in horizon 2020 the uh, commission proposed budget was 87 or 88 billion euro it then in the end went down to 77 uh, and we got of that we got 13 billion euro uh, now, the Commission proposal for Horizon Europe is 94 billion euro. Well, we'll see what comes out of it in the end. For the ERC, we have currently a proposal of, which is slightly increased in uh, regard to the previous uh, program of 16.6 billion euro. And of course, we hope that we will stay there or may even go a bit higher. But that is, uh, of course, now up to the political actors. And with this, I would like to thank you and I hope for uh, interesting further discussions during the day.